Cuba y Argentina han estado históricamente ligadas con lazos culturales, pero en los últimos tiempos el hecho que ha captado la atención de la prensa y también del mundo ha sido el caso de la doctora Hilda Molina. Sin embargo, hay al menos 20.000 cubanos más viviendo en Argentina que no se conocen, muchísimos casos. La periodista Soledad Cedro viajó a Buenos Aires y nos presenta algunos crudos testimonios de estos cubanos que están viviendo un exilio de tango. Noticias 41 se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y aquí encontramos varias historias de cubanos que curiosamente están viviendo como refugiados políticos en el país que vio nacer al Che Guevara. La historia de Roberto es una de esas. Si bien entre La Habana y Buenos Aires hay medio continente de separación, más de 20.000 cubanos hicieron de Argentina su nueva casa. La mayor parte de ellos llega a través de cartas de invitación o se quedan cuando viajan por trabajo o por algún congreso. Precisamente para asistir a un congreso invitado por la Organización Mundial de la Salud, es que Roberto Cruz Cruz logró su permiso de salida de Cuba y llegó a la capital argentina. Cuando yo llegué aquí, la primera pregunta que me hizo la señora que me recibió del Congreso Internacional al que yo vine invitado era si Fidel estaba muerto o vivo, y me lo gritó casi en el aeropuerto. Y yo me asusté tanto, me dio tanto miedo, le dije, ¿pero qué tú estás diciendo? Y dice, no, esto es un país libre. Y eso me impactó tanto. Tanto de que yo pudiera morirme aquí, si me iba a morir de hambre, me iba a morir con dignidad. Como muchos otros, este enfermero especializado en tratamiento de infectados con el virus del SIDA llegó con $20 en el bolsillo. Pero la falta de recursos no era la carga más pesada que llevaba, sino que su familia lo era. Mi padre fue fundador del Partido Comunista en las Fuerzas Armadas junto a Raúl Castro, después de lo de la guerra de Girón. De ahí estuvo siempre en actividades políticas dentro de las Fuerzas Armadas, estuvo como jefe de la sección política del ejército en Etiopía, el ejército cubano en Etiopía, después como consejero político en la embajada de Angola, estuvo 3 años más, y después fue jefe de la sección política del ejército central, y después se lo jubilaron de las Fuerzas Armadas y trabajó hasta que yo me fui en la Asamblea Nacional del Poder Popular en la parte administrativa. Desde ya una familia tan comprometida con la revolución no tomó bien en primera instancia la decisión de Roberto. Mi padre me cortó cuando yo le dije que no regresaba el teléfono, porque yo lo llamé antes que se enterara que cuando llegara el avión allá, yo lo llamé y le dije, mira, yo no regreso a Cuba. Entonces me cortó y después entonces llamé con mi mamá y después, bueno, a los 3 meses restauramos la relación, ¿no? En Buenos Aires las cosas tampoco le resultaron fáciles. En estos 3 años que lleva viviendo en Argentina, no logró revalidar su título de enfermero y eso implica que tiene que trabajar de manera ilegal, cobrando muy poco dinero. Pero esta complicación para Roberto tiene sin dudas un matiz político. El encuentro que tuve en el Ministerio de Educación fue con 2 funcionarios que son comunistas. Y el encuentro fue muy duro porque cuando yo llegué allí, les mostré mi caso, me dijeron, ¿qué ironías tiene la vida? Yo que fui exiliado comunista de aquí, ahora te tengo que ayudar a ti. Y al final ni me ayudaron, ni nadie, ahí está bloqueado el asunto. Pese a todo, Roberto no tiene dudas de que logrará salir adelante y tener su título. Como él, hay otros 120 cubanos en Argentina a la espera de sus papeles profesionales. A muchos de ellos, Roberto los contactó para hacer un frente común. Y a pesar de cualquier adversidad, estar en tierra de libertad le da fuerzas suficientes para sentarse en una computadora, hacer uso de internet y desde allí transmitir el mensaje de libertad para su tierra y de ayuda para los suyos. Aquí estoy yo. Si para algo les puedo ayudar y servir a todos los médicos cubanos que andan huyendo de la dictadura y de los venezolanos y los bolivianos que los están persiguiendo, que vengan, que me busquen y vamos a luchar juntos y vamos a salir adelante. Si a usted le interesa el ofrecimiento de Roberto, puede ponerse en contacto con él a través de nuestra página de internet, americatv.com. Desde la ciudad de Buenos Aires, soy Soledad Cedro para Noticias 41, América TV.